Pero también debe darse cuenta que en algunos tramos del partido él pudo utilizar su táctica también para poder romper el cerrojo que tenía el equipo San Juan, que era lógico, venía a jugar ya con un resultado a su favor. Teddy Lozano. Simple, da pena que un arbitraje deja mucho que desear. Parece que aquí en nuestro país es una vergüenza que todo se gana la trampa. Desde allá ya venían con una sana intención de perjudicarnos, un árbitro tendencioso. Y es una, realmente me da pena por los jóvenes que se esforzaron, se entregaron, pero tú pudiste ver todo el partido, no, no creo, pues, por eso yo siempre le recriminé a ellos. Están quedando en evidencia a nivel nacional porque los partidos se están viendo, pues. Ya es tiempo que la comisión de arbitraje, si supuestamente mandan gente a supervisar acá, que ya no se sigan presentando esas cosas, hombre. Ya no se sigan presentando. Que todo mundo entre en una competencia. Eso es lo que le hace daño realmente al fútbol hondureño. Muy perjudicado, ¿sabes? Es muy demasiado perjudicado, muy tendencioso. Y todo el tiempo nos quiso bajar el ritmo. ¿Cómo? Permitiendo que ellos se fingieran falta, se caían y va a estar perdiendo tiempo, va a estar perdiendo tiempo. Entonces, por eso es que el fútbol de Honduras ha entrado en una mediocridad. Porque cuando uno dice estas cosas, porque a uno le exigen que se capacite, que crezca y que mejore. Y si un árbitro acá no, siempre no va a venir a pintar la cara, imagínese, en línea riéndose. Entonces, da pena la verdad.